Hoy día vamos a ver son los, o mejor dicho, la revolución científica del siglo XVII. ¿Ok? De alguna manera, la humanidad ha ido evolucionando, ya sea a nivel social, a niveles de conocimiento, a través de distintas revoluciones. Revoluciones, cuando nosotros escuchamos la palabra revolución, inmediatamente pensamos, imaginamos de que estamos ante una pelea, ¿no? Ante una batalla. No necesariamente revolución significa conflicto. Ahora, muchas veces, de alguna manera, para que ciertas formas, o en todo caso, sí, ciertos sistemas sociales hayan sido derrotados durante la historia, ya, sí se precisa en este caso de batallas, de peleas, de luchas. A lo largo de la historia. No siempre sea así, no siempre ha sido así, pero sí. Hay eventos en que evidentemente se tuvo que llegar a una especie de lucha para poder imponer otro tipo de sistema social. Por ejemplo, tenemos la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, ¿qué hubo? Había un sistema feudal, donde había una casta privilegiada, una aristocracia privilegiada, donde el rey era o tenía un poder absolutista. Él era el poder. Y una multitud de gente empobrecida, donde no veía salidas a su situación. Si nacías pobre, morías pobre. No tenías nula o tenías nulas opciones para poder mejorar tu situación económica y social. Entonces, eso generó que una lucha. Porque por más que el pueblo guiado por los ilustradores, eran los pensadores, los líderes, que trataban de que los demás pudieran entender estas ideas liberales. Por más que ellos quisieran muchas veces una negociación, los que tenían el poder no lo querían. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que derrotarlos. Correcto. Entonces, eso pasó en la Revolución Francesa. Claro, fue un proceso muy sangriento. Fue un proceso muy doloroso. Nadie va a justificar las muertes en ninguna situación, pero tuvo que darse porque el poder en ese momento, los que representaban el poder no querían una negociación. Entonces, de alguna manera, forzaron a una situación así. Bueno, ese es un concepto de la palabra revolución, ¿cierto? Pero no siempre la revolución, como digo, implica una lucha. En otros casos implican que aceptar nuevos conocimientos. Eso significa revolución. Y más en el campo científico. Si, por ejemplo, habían viejos dogmas, por decir, la Tierra es plana, que eso era muy popular
en cierto tiempo, pues hay conocimientos que pusieron en duda esa afirmación que la Tierra es plana. Por ejemplo, en las navegaciones que hicieron alrededor del mundo. Entonces, alguien que partía de Europa y que iba hacia el occidente volvía hacia el oriente. Si la Tierra es plana, ¿por qué se daba esa situación? Entonces, la revolución en el campo científico fue aceptar nuevos conocimientos. Que eso implicó, en este caso, una evolución en la humanidad. Y hasta ahora también. Incluso ahora los cambios son más dinámicos actualmente. Claro, obviamente dirigidos al campo comercial. Correcto. Por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, tu celular permanentemente sufre cambios, actualizaciones, nuevos modelos. Eso es una revolución. Si, por ejemplo, lo comparamos con el año de 1995, o sea, no estoy hablando de algo, estoy hablando de algo más de 30 años, ¿ah? No más, ¿ah? 30 años, compara los celulares de esa época con el celular que tienes ahora. Es un cambio diametral. Correcto. Entonces, yo te doy una idea de cómo el conocimiento ha evolucionado hasta la fecha. Pero eso no implica, porque miras, no, hay agudo, mira, pero profesor, ok. Hay cambios, hay revoluciones en el campo científico, pero eso no ha mejorado nuestra vida. Al contrario. Trabajamos más, no gozamos de plenos derechos, ¿no? Y yo le diré, bueno, sí es cierto. Debería haber implicado un cambio en ese aspecto, pero no ha sido así. Y esas son otras razones. Pero si nos centramos meramente en evolución, en el campo científico, vemos que sí. No. Imagínate en estas épocas del siglo XVII, si tú dices, no, yo puedo, ahora se pueden clonar, ¿no? Animales. Se dirían, jaja, está bromeando. O en todo caso, pensarían que es una hechicería. Pero bueno, eso es, de alguna manera, estas revoluciones de los siglos XVII y demás dieron campo a que se aceptaran nuevos conocimientos. En la época medieval, eso era prácticamente imposible. Incluso muchos de ellos, si no que lo diga Galileo Galilei, sufrieron persecuciones por sus nuevas ideas. Entonces, si hablamos un poquito si vamos a conocer a qué se denominaba revolución científica en esa época, pues de alguna manera nos remontamos al nacimiento, al inicio del Renacimiento, el siglo XV, ¿no? Y fue en el siglo XVII donde alcanzó un mayor impulso, gracias a los descubrimientos en matemáticas y en la astronomía. Estos descubrimientos, dice, contribuyeron a modificar la percepción que se tenía del mundo y el tipo de explicaciones que se daban sobre él. A las explicaciones basadas en la fe le sucedieron explicaciones científicas, o en este caso, argumentos basados en el método científico. Ustedes ya saben qué es el método científico, ¿no? La observación. Y el contraste de las hipótesis. ¿Ok? Entonces ya no solamente cuando se explicaba el origen del mundo nos basábamos en mitos, leyendas o explicaciones religiosas, sino que ya tenemos otra herramienta para poder entenderlo. Ese nuevo conocimiento fue más de hombres aislados que de la cultura oficial. La ciencia del siglo XVII se originó en Italia. En el campo artístico, en el siglo XVII, ha sido denominada la época del barroco. Logró difundirse tanto en países católicos como en protestantes.
El barroco se plasmó en distintos ámbitos, en la pintura, en la música, en la arquitectura, en la escultura y en la literatura. La difusión del conocimiento siguió bastante elitista. La mayor parte de la población era analfabeta. Solamente las élites accedían a una educación superior, ¿no? Donde destacaron los jesuitas. A pesar de que iban haciendo que el conocimiento se iba tratando de dar mayores explicaciones sobre el mundo, todavía se mantenía cierto clasismo en cuanto al acceso a la educación. Solamente los privilegiados podían acceder a ella. ¿Correcto? Pero el pueblo seguía todavía siendo ignorante, todavía no tenía ese o no estaba a su alcance ese conocimiento. Correcto. Entonces, este periodo el mayor alcance en cuanto al descubrimiento que se dio, o en todo caso al conocimiento científico que se dio en el Renacimiento, se llamó la época del barroco. ¿Ok? Ahora, ¿cómo entendemos en esta época a la ciencia moderna? En el siglo XVII fue la época de grandes inventos y de los mayores descubrimientos y avances de la ciencia moderna de ese tiempo. La percepción del mundo se volvió más racional, en contraste con los tiempos del medioevo, centrados en la fe y en la religión. Los avances más significativos se dieron en las matemáticas, cuyos principios se aplicaron en distintas ramas de la ciencia, como la física, la óptica y la mecánica. Este rápido avance científico fue posible en gran parte por el interés que mostraron reyes, nobles y ricos burgueses de Europa. Su objetivo fue impulsar la investigación científica y los inventos tecnológicos para conseguir el progreso de sus estados. O sea, claro, yo siempre le digo que los reyes de alguna manera fueron privilegiados. Pero en algunos casos, o sea, no se distraían de su bonanza, o no, sino que de alguna manera, para ellos incluso, les era funcional que su estado, que su reino, en este caso, pudiera progresar. Porque mayor progreso, mayor satisfecho, en este caso, puede estar en la población en general. Entonces él puede gobernar más años, o sea, tampoco es que los reyes, como digo, se les inspiró una nobleza, ¿no? Eventual, que querían pues que todos tuvieran acceso al conocimiento, cosa que no fue así. Ellos tienen el acceso para más o menos utilizarlo en el beneficio de él, sobre todo, pero también del resto. Pero más que todo por una funcionalidad para quedarse más tiempo en el poder, para gobernar más años. Fue en Inglaterra y en Francia donde se dieron la mayor parte de las invenciones y descubrimientos, en situación que se puede contrastar con España, que se quedó muy, muy, muy relegado. O sea, de alguna manera, en el país, o en todo caso el Estado, el reino donde mayor poder concentró la Iglesia Católica es el que se queda al azar. No sorprende. Representación del mundo científico. ¿Quiénes eran los principales representantes del mundo científico del Renacimiento? Tenemos, por ejemplo, a Giordano Bruno. Era un dominico italiano, elaboró una filosofía de ascendencia platónica con rasgos esotéricos, o sea, muy intrincados, muy difíciles de comprender. Planteó la infinitud del cosmos, o sea, que el universo era infinito, y postuló la teoría panteísta. Dios no tiene existencia, una existencia separada del universo, sino que es inmanente a él. La Inquisición lo condenó a la hoguera. ¿Ven? Eso es a lo que me refiero. Lo que plantean los que van conociendo nuevos descubrimientos son hostilizados por el poder del
deporte. Porque mayor conocimiento, mayores opciones de libertad. Mayor, o sea, mayor conocimiento, el hombre se hace más libre. El hombre es dueño de su destino. Por eso es que las élites no solamente cerraban al pueblo el conocimiento, sino que en este caso, en muchos casos, eran renuentes, o sea, eran hostiles, ¿no? La idea era evitar estos nuevos brotes de conocimiento. ¿Por qué? Porque querían tener a la población sumisa bajo su poder. ¿Entienden? Entonces, no es casual, o en todo caso, no es sorprendente que estos representantes científicos modernos, apenas planteando alguna innovación, tuvieran en este caso o recibieran estas hostilidades como respuesta. El astrónomo y físico italiano Galileo Galilei, pionero de la mecánica moderna, en 1609 crea el anteojo ocular divergente, que fue el precursor del telescopio refractor de Newton. Dicho anteojo permitía ver imágenes aumentadas de objetos lejanos. Galileo fue procesado por la Inquisición en 1633 y se desdijo de sus afirmaciones bajo amenaza de morir en la hoguera. La leyenda dice que Galileo murmuró la frase, "E pur si muove", sin embargo, se mueve, refiriéndose al movimiento de la Tierra en torno al Sol. ¿Cuál era el conocimiento de esa época? Que la Tierra era el centro del universo. Galileo planteaba lo contrario. Y solamente por plantear lo contrario, la Inquisición empezó a hostilizarlo. René Descartes, filósofo y matemático francés, usó los principios matemáticos para el estudio de la naturaleza. La columna vertebral de su método fue la duda metódica, que propuso dejar de lado toda aquella afirmación que provenía de los sentidos para dar paso exclusivamente a la razón. Sus principales obras fueron El discurso del método de 1637 y Meditaciones metafísicas de 1641. Descartes fue uno de los creadores de la geometría analítica. Una frase célebre de Descartes es "Pienso, luego existo". Colocaba la razón por encima de los sentimientos. De acuerdo a esto, uno existe en la medida que emplea la razón. Blaise Pascal fue un matemático, físico y filósofo cristiano y escritor francés. Sus contribuciones a las matemáticas y a las ciencias naturales incluyen el diseño y construcción de calculadoras matemáticas, las que algunos usan para sacar sus sumas y restas, por ejemplo. Aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre fluidos y aclaración de conceptos tales como presión y el vacío. Y en física lo deben recordar, incluso usan su apellido para, ¿no? Como una unidad de física. Es que la memoria no me falla. Entonces, fueron la base de la ciencia que conocemos actualmente. De alguna manera se las reconoce, y sobre todo creciendo en una época hostil. Eran ya prácticamente los fines del medioevo, pero como les decía a los chicos de siempre, a ustedes creo que les decía también, la transición no es rápida. O sea, si nosotros hablamos, por ejemplo, volviendo a Perú, la transición colonia-república
No es que ya se acabó con la capitulación de Ayacucho, ¿no? Tuvieron que pasar años de años, porque todavía habían hostilidades, habían reclamos, había, oye, me dé, pero hasta que recién en 1879, ¿cuántos años pasaron desde la capitulación de Ayacucho? Muchos. Recién hubo un tratado definitivo. Las decisiones no son rápidas, demoran, porque ciertos vestigios no quieren aceptar que hay un cambio. La resistencia al cambio debe ser un principio de la humanidad. Es muy difícil que todos acepten conocimientos nuevos. Hay mucha resistencia al cambio. Entonces, eso pasa. Y les pasó también a estos señores. Nacieron en una época de transición, los primeros inicios del Renacimiento, pero que en este caso eran hostilizados por el poder de turno, porque no querían que estos conocimientos se popularizaran, porque significarían el cambio del orden de las cosas, lo que después sucedió, ¿no? Isaac Newton, era Isaac Newton, matemático, físico y astrónomo inglés, formuló en este caso la ley de gravitación universal, para lo que aplicó los pasos del método científico, ¿no? Que ustedes también conocen, ¿no? Observación, interpretación mediante la razón, formulación de una ley matemática y la comprobación. A partir de la observación de la caída de una manzana en su jardín, planteó que existía una fuerza magnética que atraía a todos los cuerpos hacia abajo sin excepción. Estudió, entre otras cosas, la reflexión de la luz y el calor, y creó asimismo un telescopio reflector. Entre sus principales aportes a la ciencia tenemos, es el que formuló las tres leyes de la dinámica o las llamadas leyes de Newton, que ustedes estudian en física. Estableció las leyes de la cinemática. Elaboró la teoría corpuscular de la luz, desarrolló el cálculo diferencial e integral y descubrió la ya famosa ley de gravitación universal, ¿no? Que es la que explica por qué aquí en la Tierra todos los objetos caen y por qué cuando sales de la Tierra los objetos flotan. Sea, el descubrimiento de Newton fue crucial. A ver, aquí, por ejemplo, el autor nos pone nos indica un dato más de Newton, por ejemplo. La madre de Newton dice que era viuda cuando se nació, o sea, él no conoció a su padre. A los 3 años, la señora volvió a casarse y lo dejó al cuidado de su abuela. Newton ingresó a Cambridge a los 19 años. Tras 7 años, con una interrupción de 2 años, por una peste que asoló la región, que la vamos a estudiar casi al final del curso, ya ejercía como profesor en la misma universidad. Al principio era reticente, o sea, no era tan dado a divulgar sus conocimientos, sus investigaciones, por temor a las críticas. Eso ya me suena familiar. Lo que cambió, o sea, eso cambió, esa idea de Newton cambió ya a partir del éxito de sus principios en 1685. Otro científico de la época es Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán, figura clave en el desarrollo científico de la Edad Moderna, fundamentalmente conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador del científico Tycho Brahe, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II. Sus famosas tres leyes sobre los movimientos de los planetas fueron publicadas en su obra Astronomía No. Si vemos, si en este caso tenemos una idea hacemos un cuadro y vemos cuáles fueron los principales aportes de estos científicos modernos, podemos ver, por ejemplo, a Galileo Galilei, quien en este caso inventó el anteojo ocular divergente, ¿no? El precursor de lo que sería el telescopio. Giovanni Branca,
Él diseñó la turbina a vapor. Blas Pascal, la máquina de sumar. A Pascal le deben mucho ustedes, le deben bastante. Van Leeuwenhoek, el microscopio simple a base de lupas. Huygens, el primer reloj de péndulo. Isaac Newton, el telescopio reflector. Y Torricelli, en este caso, el baro. Entonces, vemos, si lo vemos a grandes rasgos, ¿por qué sí necesitamos resaltar a estos científicos modernos? Porque fueron los que dieron la base, los que establecieron la base para las investigaciones científicas futuras. Si estos señores no hubieran sido insistentes, no hubieran sido valientes para publicar sus conocimientos en una época brutalmente hostil, y es así, y se puede corroborar, porque cuando un señor como Giordano Bruno dice, Dios no tiene una existencia separada del universo, sino que está inminentemente a él, y lo quieren condenar a la hoguera, entonces podemos entender que ante un dicho que para nuestro entendimiento puede ser un conocimiento más que tendría que ser de todas maneras corroborado, ¿no? Si lo vemos desde ese punto, pues en ese tiempo era la OE. Entonces, imagínate toda la persecución que había en ese tiempo. Y hablamos de un tipo respetable de su época. No, imaginemos el resto de la gente. Por eso solamente A o B. Entonces, ellos de alguna manera formaron esa base con la cual después se desarrollaron las ciencias matemáticas que ustedes conocen en la actualidad. Ustedes estudian a Newton. Newton, ¿cuándo creó en este caso o cuándo divulgó sus conocimientos? En el siglo XVII. Han pasado 3 siglos, más de 3 siglos aproximadamente. Y aún ustedes lo siguen estudiando para que vean el aporte de él. Entonces, como les decía al inicio, muchas veces revolución puede entenderse a lucha, que las ha habido y graves. Pero en este caso, si hablamos de revolución, vamos a hablar de conocimiento, de abrirse al nuevo conocimiento. Ese es el aporte de estos señores científicos modernos, que dieron esa base para abrir, para que la humanidad pueda abrirse a nuevos conocimientos y pueda entender mejor el mundo en este caso en que vive. Lamentablemente, después, obviamente por un tema existencial, no pudieron seguir y no vieron lo que pasó luego, que es, si bien tenemos un avance continuo, ¿no? Pero en este caso no necesariamente sujeto a un fin altruista, sino en este caso a intereses comerciales, a intereses de, en este caso, un puñado de privilegiados, ¿no? Que es lo que actualmente, si bien tenemos una ciencia que avanza, y que te puede, incluso ya está llegando a un 6G. O sea, la banda que nosotros somos 4G ya es una banda ya prácticamente ya en desuso. China está en 5G, hay una lucha por el 6G, en este caso, a banda de celulares. Pero eso, ni siquiera el 5G lo podemos usar nosotros. Ustedes lo saben. Para acceder a una banda 5G, tienes que tener un celular de alta gama. ¿Y cuántos pueden pagar un celular de alta gama? Pocos. Entonces volvemos otra vez, ¿no? A tiempos en donde solamente unos cuantos podían acceder a una educación. Ahora nosotros, unos cuantos, podemos acceder a la mejor tecnología. Entonces, todavía a pesar de
más de 3 siglos, más de 3 siglos de renovación científica continua, dinámica, aún todavía tenemos esta desigualdad, donde solo unos pocos pueden acceder a las últimas tecnologías y los demás nos tenemos que quedar a la saga, a la espera de que hayan nuevas tecnologías más para recién acceder a las intermedias. Entonces, todavía, aunque, o sea, aún todavía hay revoluciones que si bien han mejorado nuestro estilo de vida, todavía quedan revoluciones que terminan de complementar, en todo caso, que nos permite de alguna manera de que todos podamos tener ese acceso que deseamos, ese acceso a, o poder en todo caso, beneficiarnos de esos derechos que están establecidos en declaraciones, pero que en la práctica todavía no lo cumplimos. O no se ven todavía, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el acceso a la vacuna. Casi toda la humanidad tiene acceso a la vacuna, pero ¿quiénes no lo tienen? En el África. Entonces, hay exclusiones que realmente atemorizan. Entonces, ya para finalizar esta parte, entonces, hemos visto lo que es, de alguna manera, eso es la primera gran revolución científica. Y es un gran paso porque cambió, en ese caso, formas de vida, estilos, o sea, miradas al mundo. Y en ese caso le dio pie a una innovación que posteriormente fue continua. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a el tema de historia universal. A ver, luego tenemos. Está programado otra sesión de historia con nosotros. Ya lo que vamos a hacer en este caso es hacer un repaso de ambas sesiones, tanto de historia del Perú e historia universal. ¿Okay? Y también hay algunas indicaciones con respecto a la presentación de tareas. ¿Ya? He estado revisando quiénes han presentado tareas hasta el momento. ¿Okay? Eso lo informaré en la siguiente sesión. Ok, entonces tenemos un descanso, una parada de 5 minutos. Pueden ustedes tomar aire, ir al baño y volvemos a las 11:15, ya para poder comenzar con esa sesión de repasos. ¿Okay? Y después, o sea, ya les explicaré cómo va a ser esta sesión en el transcurrir del mes. Ok, entonces nos vemos dentro de 5 minutos, 11:15, nuevamente nos volvemos a conectar para poder continuar con esta sesión de repaso. ¿Okay? Entonces nos Okay. vemos. Chao, chao. Hasta las 11:15.